Sergio, sí, este es un programa que corresponde al Ministerio de Educación de la Nación, donde 10 docentes están alojados acá en nuestro albergue. Ellos van a estar durante 40 días y brindan diferentes charlas, actividades recreativas, charlas sobre el impacto ambiental que tanto perjudican a nuestro planeta y diferentes actividades que se le brindan a chicos y jóvenes de diferentes lugares. Por ejemplo, el día de hoy hay gente de Rosario de Lerma y de Salta Capital, y así durante 40 días que se van a quedar los docentes, se van turnando los chicos que nos visitan. O sea, por 1 o 2 días están los de Salta, después vendrán de otro lugar, y así es. Lo que se renueva son los chicos, los profesores son los mismos y las carpas también quedan aquí. No, las carpas las traen los chicos. Son campamento traen su carpa. Sea, que el chico que viene, viene con su Sí, propia carpa. los docentes son los chicos que han llegado de Buenos Aires. Bueno, ¿hace cuánto que están ya? Ellos comenzaron el día lunes las actividades. Bueno, es importante, ¿no? Y por ejemplo, de locales chicos del Bordo, Camposanto, Güemes. Sí, esta es una actividad que está siendo coordinada por la Escuela de Educación Técnica del Bordo y el Colegio Secundario de Mariano Moreno de Güemes. Así que bueno, agradecidos nosotros por la confianza nos brindan estos colegios como para que nosotros podamos recibir a las delegaciones.